Señoras, señores, le damos la bienvenida a los que están siguiendo desde todo el continente y desde todo el mundo también. ¿Por qué no? Estamos esperando la salida de los protagonistas, que seguramente será en breve. Esto es Deportes Iquique frente a Colo Colo. ¿Cómo están, amigos? Aquí estamos junto a Diego Latorre. Soy Rodolfo De Paoli. Los invitamos a vivir, sentir y disfrutar de este encuentro. Hola, Rodo, una alegría enorme estar en un espectáculo de estas dimensiones. Vamos a ver seguro un gran partido. A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro. Deportes Iquique frente a Colo Colo. Cuidado, esta puede ser muy buena. Mete el cuerpo, traba y gana, se queda con la pelota. Abre al sector izquierdo, buen pase. Es un pase que rompe la defensa. Paredes. La juegan profundo por afuera. El defensor se suma al ataque y se ofrece como pase. Y se fue nomás, saque de meta. Deportes Iquique no está a través. Hay tiro libre, amigos del fútbol. No lo dejó avanzar. Tremendo corte, impecable, era peligroso. Cortan justo esa pelota, era una muy buena posibilidad. Sí, estuvo muy bien pensado. Faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase. Pase largo al hueco. El partido no se termina de armar. Ninguno está arriesgando demasiado. Decide abrirla por la derecha. Bien jugada hacia la esquina. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Rompe la defensa con ese pase. Sin goles, sin llegada, sin idea, de lo más aburrido que vi últimamente. Pase largo hacia la zona del córner. Paredes la juega por la derecha. Gana arriba, cabezazo. ¡Gol inolvidable! Ahí está el autor del gol. ¡Qué facilidad tiene para este cabezazo! Fue un excelente impacto de cabeza, con la potencia y la dirección justas. Colo Colo pega primero y se pone 1-0. Este gol los alivia. Ahora hay que cuidar el arco propio para no sufrir. Centro, despeja el arquero. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. La manda, allí va, le da de ahí. Pero por favor, amigo, así no se puede, hermano, no, así no. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Abren bien el balón. Así se van abriendo por afuera. ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! La juega larga, cerquita del córner. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. ¡Qué buena pelota le pusieron! Abre juego. Lateraliza el ataque.
bien ubicado, no la pudo meter. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores. ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Las dos cosas no. Hoy no están siendo garantía de nada. ¿La aguantará? ¡Pero qué hermoso cabezazo! Cabezazo desviado, no ha pasado nada aquí. Consiguió el gol en el momento justo, a la hora exacta. Y ahora se pone 1-0. Cabecea, puede ser. Aleja el peligro por ahora. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte, muy atento. Levanta la cabeza y mira. Y arranca la contra. La juega profunda. Ese balón fue directo a las manos del arquero. Ese pase. ¡Ah! Pero mirá qué lindo lo que hizo. ¡Pero que viva el fútbol! Muy largo el pase que no sirve. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes. Esto está 1-0 y con un final abierto, amigos del fútbol. En general el equipo estuvo sólido. No fue una actuación deslumbrante, pero tuvo pasaje de buen fútbol. Gracias a eso se va al descanso en ventaja. El marcador está 1-0. ¿Quién sabe qué pasará en la segunda parte? Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando los segundos 45 minutos. El 1-0 es una ventaja engañosa. Para mí, tiene que salir a jugar este segundo tiempo como si estuvieran 0-0. Rechaza el balón para salir del agua. Parece que quiere tirar un centro desde ahí. Va llegando el centro. Arriba con los puños, gana el arquero. Saca el balón y aleja el peligro. Colo Colo viene de un triunfo demoledor. Lo que hizo en el último partido fue una demostración de fútbol. Hizo vivir el fútbol. Con la mayor cantidad posible de futbolistas. Sí, sobre todo en la zona central. Supongo que es para cuidarse de los centros. Y claro, pero tirarse tras atrás no es peligroso, Diego. Claro, porque están invitando al rival a tomar otros caminos para llegar. Es un arma de doble filo. Va fuerte abajo, sin falta. Impecable la recuperación.
pelotazo largo para afuera. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Gran maniobra, la tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. Esta no pudo ser, pero es el camino a seguir. A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea. Era de lleno. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Tiro libre por esa dura falta. No, muy flojo el pase. ¿Te merece lo visto hasta ahora, Diego? El 1-0 es un resultado tramposo porque sabes que al mínimo error te empata en el partido, inclusive en los últimos segundos. Hay que aprovechar la desesperación del rival para tratar de meter el segundo. Hoy están bien plantados en las dos áreas. Gran partido hasta ahora. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. Mete un centro. ¡Qué impacto! La pelota se va muy desviada. Muy buena maniobra en ataque. Saben perfectamente lo que están haciendo. Gran pase a través de la defensa. Recibe el pase en el área. Pelotazo por abajo. Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu que los primeros minutos. Pero cederle la pelota al rival es una invitación para que les amarguen el partido. ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! Y la aleja del área. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque, hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Busca un compañero. Salen de contragolpe. Colo Colo tiene el triunfo en el bolsillo. Esto se está terminando. La cruza sobre el área. Ahí está el cabezazo. Gritalo, gritalo. Gol, 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 gol. Sí, gritalo, gritalo. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¿Sabe una cosa, Diego? Tengo la sensación que este puede ser el gol definitivo. Estaba presionado. Giró, enganchó, escapó y marcó un verdadero golazo. Puso bien el cuerpo y aguantó el forcejeo sin perder el equilibrio antes de sacar el remate. Tienen el triunfo asegurado. Fue un golpe durísimo. Veremos si el equipo tiene la capacidad de respuesta. Levanta la cabeza y mira. Avanza, se viene por el costado. Puede venir, se eleva y cabecea. Y un gol en este momento del partido puede ser determinante. Tenía mucho defensor encima, no le importó. A pura destreza y luego definió magnífico. Cómo aguanta la presión. Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota y quedar en posición clara para rematar. 5-4-3-2-1. Señoras, señores, el árbitro marca el final del partido. El reloj marca que se ha terminado esta historia. ¡Qué triunfo han conseguido! ¡Enorme victoria! Era un partido que estaba para cualquiera. ¿Cuál es tu análisis
ahora, con el partido terminado. Los laterales y los extremos hicieron un trabajo formidable. Lastimaron al rival por afuera casi todo el partido. Un despliegue fenomenal. Claro que no sirve de nada concentrar el ataque por las bandas si no tenés jugadores rápidos y punzantes. Amigos del fútbol, ha sido todo por hoy. De mi parte, Rodolfo De Paoli, junto a mi compañero Diego Latorre. Muchas gracias y muy buenas noches. Una gran pandemia. Esperemos preparar para el próximo partido. Le damos la bienvenida a los que se suman a la transmisión. Estamos esperando la salida de los equipos mientras se cumplen las formalidades previas. Con ustedes, los protagonistas. A continuación, Everton frente a Colo Colo. Una vez más nos reencontramos en este maravilloso estadio. Quien les habla, Rodolfo De Paoli. En los comentarios, el señor Latorre, Diego Latorre. Hola, Rodo. Un placer estar acá a la espera de este gran partido. Amigos del fútbol, no se muevan de allí. Esto está por comenzar. Everton frente a Colo Colo. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. Paredes busca a compañero.
impedía eso. Si acertaban el pase, dejaban solo al compañero. Lo interceptaron justo. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. Está habilitado, puede ser el gol. Desborda por el lateral. Va a mandar el centro al área. El arquero la manda lejos. Gran corte, intercepta y gana el balón. Abre muy bien la defensa con este pase. Al vacío, a ver si llega alguien. Allí va, se mete en el área, gran chance. Cuidado, esta puede ser muy buena. Viene con pelota dominada y la pica. Allí va, quiere hacer daño por afuera. La controla, le pega. Casi les cuesta el gol. Leyó muy bien la jugada. Estuvo atento esperando el error de la defensa. Y en cuanto tuvo la oportunidad, intentó aprovecharla. Bien por él. Everton viene de jugar un gran partido en el que terminó empatando 2-2. La juega bien hacia adelante. Mete la pierna y gana la pelota. Profundo por afuera. ¡Ah! Pero mirá qué lindo lo que hizo. ¡Pero que viva el fútbol! Atención, así viene el centro. El balón se pierde por línea de fondo. Y esto será saque de arco. Pelota afuera, lateral. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. ¡Qué contra tienen, por favor! Gran pase a través de la defensa. Está habilitado, se va de cara al gol. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Con ese pase, gran pase al vacío, a ver si llega alguien. Y se fue nomás, saque de meta. Colo Colo todavía no hizo transpirar al arquero rival. Saque desde la banda. ¿A dónde la va a mandar? Abren bien el balón. Mete el centro. Ahí está el cabezazo. Cabezazo, pero le erró el arco. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Bien jugado hacia la esquina. Pica el balón. Recibe el pase en el área. ¡Le pegó al arco! Barre con fuerza y le quita limpio la pelota. Lindo centro desde lejos. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Traba, lucha y gana el balón. Lindo pelotazo, largo por afuera. Pasó muy bien. Thank you.
dejaron venirse con todo. ¿No lo piensan parar? Pelotazo largo hacia el banderín del córner. Allí va pasando. Enorme cabezazo. Le quedó servido el remate otra vez. ¡Golazo! ¡Gol inolvidable! Ahí está el autor del gol. ¡Qué manera de terminar esta primera parte! El arquero había tapado muy bien el primer remate, pero no pudo hacer nada con el rebote. La defensa marcó mal, el arquero dio un rebote inoportuno. Una cadena de errores que termina costándole caro. Volvemos con el marcador 1-0. Son los dueños del partido. Tienen que mantener la concentración para sostener la ventaja. Pase largo hacia la zona del córner. Allí alejaron el peligro con la rápida acción del defensor. Hay córner. Se anticipa y la aleja del área. El árbitro mira el reloj. Nosotros también lo miramos. ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos. Tiempo de descansar. Se ha terminado este primer tiempo. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. A ver, La Torre, cuénteme cómo vio la primera parte. Si el plan del técnico era jugar de contra, entonces funcionó a las mil maravillas, ¿eh? Le cedieron la pelota al rival y aprovecharon un contraataque letal para ponerse en ventaja. Colo Colo se va al descanso ganando 1-0. Ya tendremos tiempo para analizar si el resultado es justo o no. Para los rezagados, no se preocupen. Esto recién reanuda. No se perdieron nada. El 1-0 es una ventaja engañosa. Para mí, tiene que salir a jugar este segundo tiempo como si estuvieran 0-0. Ojo que la defensa está mal parada. Pase largo al hueco. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. Abre la defensa con un pase entre líneas. Qué bien lo vio, justito. Qué buena pelota le pusieron. Lindo espacio encontró por ese lateral. Va por abajo. Allí está, la controló. ¡Le pegó el arco! Revienta el peligro y la saca violentamente. ¡Gran pase! No tiene suerte con ese pase en profundidad. Le faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. Tira larga cerca del área. Lindo pelotazo, largo por afuera. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Colo Colo quiere seguir sumando de a tres, aunque el rendimiento todavía no ha sido el mejor. Más allá del triunfo, el equipo no termina de convencer. A ver esta. Si meten una buena contra, puede terminar en gol. La juega larga, cerquita del córner. Así se van abriendo por afuera. Esta no pudo ser, pero es el camino a seguir. A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea. Así es, Rodo. Parece que se viene un cambio. A ver, a ver. Hay un jugador preparándose para ingresar. ¡Cuidado! ¡Ahí va el disparo!
Se hacen compactos, se cierran bien por el centro. Un embudo proponen, ¿eh? Mucha gente en el medio. Saben que el rival se inclina a atacar con muchos centros al área. Quieren poblar esa zona para evitar que la pelota llegue a los delanteros. Bueno, dale, veremos si le funciona. Vamos a ver qué pasa. Abren bien el balón. Salen de contragolpe. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. Cambia y la manda al centro. ¡Le da de ahí! ¡Qué buena tajada del uno! Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. ¿A dónde va? Abre muy bien la defensa con este pase. La cruza sobre el área. Tremendo corte, impecable, era peligroso. Lo marcan, lo enciman todo el tiempo. No quieren que la toque. Y claro, están apretando en el sector donde nace la jugada. La idea es entorpecer la salida. ¡Cabecea, puede ser! Cabezazo desviado, no ha pasado nada aquí. Muy buena maniobra en ataque. Saben perfectamente lo que están haciendo. Muy bien, tenemos una modificación más. Dos cambios seguidos. Hacia la esquina. La agarró genial, ahí está. Le perdonaron la vida. No se puede creer, muchachos. Este pudo haber sido un momento clave en el partido. ¿Cómo necesitaban ese gol? Otra vez firme la defensa. Hoy están tremendos. Pase largo hacia la zona del córner. La cruzan al medio. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca estuvo! Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos. Pero cederle la pelota al rival es una invitación para que les amarguen el partido. Lindo pelotazo, largo por afuera. Pasó muy bien. Atención, que ya le pegó. ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! Sorprenden a propios y extraños, igualando el partido a poco del final. Metió un contraataque fantástico para llegar al gol, pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha, ¿eh? Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Señoras, señores, se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos. Everton ahora tiene todo a su favor. Si quiere salir a buscar el partido, este es el momento. 5 minutos y se termina esto. Se lanzan con todo en la contra. Poniendo la pierna, limpio quite. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Así le están marcando la infracción. Rodo, están desaprovechando lo que podría ser. Suena el silbato del juez, esto se ha terminado. Señoras, señores, el reloj marca que es el final del partido. Empate en el marcador, en un interesante partido, no se pudieron sacar ventajas. Y Dieguito, ¿qué me contás del partido? No creo que estén muy satisfechos con el resultado, pero ante la imposibilidad de ganar, también es importante no perder. Llegamos al cierre, se acabó una nueva jornada. Muy buenas noches y muchas gracias de parte de quien les habla, Rodolfo De Paoli y mi compañero de siempre, el señor Diego Latorre.
y ese es el final del partido. Prevalece la igualdad.